Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, aproximándonos a la Semana Mayor, a la Semana Santa, la última semana histórica de Jesús, donde vamos a celebrar el gran triduo pascual, el corazón de la liturgia. Démonos prisa, hermanos, hermanas, celebremos la historia. Sabemos que la historia, desde la perspectiva espiritual, se acelera con una vida en santidad, se acelera con la iluminación, se acelera con el despertar. Démonos prisa, acelerémonos. Busquemos la santidad, evolucionemos interiormente, evolucionar interiormente, ir desterrando de nosotros el pecado, el odio, la soberbia, la avaricia, la envidia, la mezquindad, evolucionar en el amor, en la paz, en la alegría, en la generosidad, en la capacidad de perdonar, arrancando las cizañas que el diablo va sembrando en la familia, los divorcios, la homosexualidad, el aborto, el desenfreno de la sexualidad, las relaciones prematrimoniales. Hay que, sobre todo los discípulos y discípulas de Cristo, una muchacha cristiana, un joven cristiano debe vivir la castidad en el noviazgo. Vivir la castidad en el noviazgo. Eso de estar teniendo relaciones prematrimoniales, no. No, sobre todo cuando se comprende, ¿verdad?, la visión cristiana del acto sexual. Ya es un acto que debe realizarse con la bendición de Dios impartida en el santo matrimonio. Es un acto abierto a la vida. Abierto a la vida. Si la muchacha queda embarazada en esa relación, ya, el aborto que jamás debe darse, mejor es aceptar esa criaturita que ha nacido en una situación de pecado, no tiene culpa, pero ha nacido en una situación de pecado. Sí, entonces, hermanos, hermanas, debemos educar la familia, infundir los valores en la familia. Recordemos estos dos conceptos de que queremos vivir en este tiempo de cuaresma, casi finalizando: restauración y santidad, restauración y santidad. Démonos prisa, evolucionemos en el amor, en la fe, en la esperanza, en la comprensión de la sexualidad según la doctrina revelada. En la comprensión de la sexualidad según la doctrina revelada, según Dios. Dios no se equivoca, hermanos, hermanas. Dios tiene la verdad y Dios es la verdad. Entonces, todo lo que Dios nos ha mandado en la Biblia es para nuestro bien. Todo lo que la iglesia, el pueblo de Dios, los pastores nos enseñan, es para nuestro bien, es para tu bien. La iglesia es nuestra madre, ninguna mamá quiere el mal para sus hijos. Obedezcamos a la iglesia, sus mandatos morales, el amor a la vida, el respeto a la vida, la santidad de la sexualidad, la santidad del cuerpo, la santidad del acto sexual. Como dijo San Juan Pablo II, el acto sexual es santo y santificador, pero es santo y santificador cuando se realiza
en las coordenadas de Dios. El adulterio es un acto sexual, pero es pecaminoso, no está en las coordenadas de Dios. La fornicación, otro acto sexual, pero pecaminoso, no está en las coordenadas de Dios. Y este engendro del demonio realmente, la unión de hombres con hombres y mujeres con mujeres, no están en las coordenadas de Dios. El comportamiento ético adecuado, no a la corrupción, jamás mancharse las manos, el corazón con un acto de corrupción, de mentira, de engaño, para enriquecerse, hacer lo mal hecho para enriquecerse. No, la confianza en Dios, la confianza en Dios. Bien, hermanos, hermanas, evolucionemos en el bien, crezcamos en el bien, en la paz, en el amor, en la cordialidad, en el servicio, crezcamos en la solidaridad, crezcamos. Y ya sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando en nuestro programa de esta triple dimensión del crecimiento en este programa. Primero, crecer en el conocimiento de la Biblia. Crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, su historia, su espiritualidad. Conocer la Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. La Iglesia, el templo del Espíritu Santo, la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, como la describe Pablo, la Iglesia, crecer. Y crecer, hermanos y hermanas, en la filiación divina, crecer en nuestra esencia, en nuestra verdad eterna, crecer, crecer, crecer. Démonos prisa. Aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Hoy, miércoles 30, finalizando el mes de marzo, tenemos un hermoso texto muy en sintonía con la Semana Santa que se aproxima, porque habla de un texto en un contexto de conflicto de Jesús con los fariseos. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo va a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dínoslo abiertamente. Ya. Pero claro, hermanos, hermanas, por eso debemos tener como los ojos abiertos. A los fariseos, estos hombres que se cerraron a la salvación de Dios, y las autoridades rodean a Jesús. ¿Hasta cuándo va a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero recordemos, hermanos y hermanas, que estos mismos hombres fueron aquellos que le pidieron a Jesús un signo. Y Jesús le dice: no se le va a dar otro signo más que el signo de Jonás. Los 3 días de Jonás en el vientre de la tierra, así Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra, el gran signo será la resurrección. Pero no creyeron, hermanos y hermanas, porque estos hombres fariseos que persiguieron a Jesús continuaron persiguiendo a sus discípulos. Está ahí eso en los Hechos de los Apóstoles. Continuaron. O sea, Jesús resucita, ¿verdad? Los apóstoles son testigos de este acontecimiento y los fariseos continuaron persiguiendo a los discípulos de Jesús. Algunos se convirtieron, ¿verdad? Tuvieron esa gracia, como el fariseo, el mayor converso del fariseísmo, gran Pablo, se convirtió, reconoció la resurrección.
de Jesús. Pero la mayoría no se convirtió. Y Pablo fue perseguido por estos fariseos y lo llevaron a la muerte, entregándose al imperio romano, como lo entregaron a Jesús al imperio romano. Entonces, hermanos, hermanas, los fariseos cuando le preguntan a Jesús, como le dicen, si tú eres el Cristo, como danos un signo. Pero Jesús ya le ha dado signos. Le ha dado signos. Las obras que Jesús realiza son obras de Dios. A los pobres se le anuncia el Evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los endemoniados son liberados. Hay signos evidentes de que Dios ha visitado a su pueblo, de que Jesús es el Mesías, pero ellos no creen. Hermanos, hermanas, también nosotros tenemos signos. El signo de la Eucaristía, el mayor signo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, en el altar. Pero normalmente está solo, las puertas están cerradas. Y por eso nosotros insistimos, hermanos, hermanas, adoremos el gran signo de Dios en medio de la humanidad. La Eucaristía, su signo, su presencia sustancial. Adorémosle, que la Iglesia Católica sea una iglesia en adoración perpetua, que en cada sagrario, en cada iglesia, haya adoración perpetua. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida.
Hoy, miércoles 30, tenemos otro texto hermoso del Evangelio, Juan 5, del 17 al 30. Juan 5, del 17 al 30, leer ese hermosísimo texto, hermanos, hermanas, que hoy la Santa Madre Iglesia nos presenta. Un texto nuevamente conflictivo de Jesús en diálogo fuerte con las autoridades. Y en el verso 17 dice, por ejemplo, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yo también trabajo, mi padre trabaja, yo también trabajo. Y dice el verso 18, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, fijémonos, este punto importante, hermanos y hermanas, nosotros estamos sumergidos en esta espiritualidad de la filiación divina. ¿Y qué fue lo que Jesús vivió? Y Juan, de hecho, Juan articula todo su evangelio en base a esta relación única de Jesús con su Padre. La relación única, intransferible, de Jesús con su Padre. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que esta relación de Jesús con su Padre lo lleva a la muerte. ¡Wow! Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Hay que matar a este hombre. Hay que matar a este hombre. Porque él no solo quebranta el sábado, sino que llama a Dios, su propio papá, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este hombre hay que matarlo. Este hombre es un blasfemo. Este hombre es un blasfemo. Conocemos a su papá, José, conocemos a sus hermanos y hermanas, y su mamá, María. Este hombre hay que matar. Y ahora anda diciendo que es hijo de Dios. Anda diciendo que es igual a Dios. Blasfemo. Y lo mataron. O sea, la espiritualidad que Jesús vivió, ¿verdad? Su ser hijo de Dios lo llevó a la muerte. Y esto, hermanos, hermanas, nosotros que predicamos eso, pues preparémonos para el martirio. Que nosotros queremos vivir como hijos de Dios. Y yo, he experimentado, hermanos, hermanas, y he dialogado con algunas personas, y hemos llegado a la conclusión como que el martirio, en esta época del siglo, en esta época histórica de la globalización del siglo XXI, el martirio vendrá a los cristianos por la oposición de la Iglesia, por ejemplo, a la agenda gay. O sea, nosotros no podemos transigir y aceptar el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres. Y por eso seremos perseguidos, llevado a la cárcel, maltratado, perseguido como gente que discrimina, que odia. No odiamos a nadie, simplemente no aceptamos hechos que contradicen la naturaleza humana. La oposición al aborto. Y esto lo rechazamos, ¿verdad? Por nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios.
Preparémonos, hermanos, hermanas, para el martirio, porque nosotros queremos vivir lo que Jesús vivió, nuestra condición de hijo de Dios, nuestra condición de hijos de Dios. Y si el hijo de Dios por naturaleza fue perseguido, los hijos de Dios por adopción seremos perseguidos. Pero como Él venció al mundo, también nosotros venceremos. En el los versículos son del 17 al 30, en el 24 dice Jesús: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ya, cuando nos adherimos al Verbo de Dios, escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, y creemos en el Padre, y pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de la cultura de la muerte, de la cultura del pecado, pasamos a la vida. La vida imperecedera, la vida eterna, la vida que no conoce el ocaso, la vida de los hijos de Dios, la vida en Dios. Pasemos, hermanos, hermanas, de la muerte a la vida. ¿Cómo? Creyendo en Jesús y creyendo en su Padre. Y creer en Jesús, hermanos, hermanas, es adherirse a su palabra. En verdad, os digo, el que escucha mi palabra, creer en Jesús es escuchar su palabra, ponerla en práctica. La palabra que tiene el poder de hacernos hijos de Dios. La palabra que tiene el poder de purificarnos, de limpiarnos del pecado. La palabra que tiene el poder de hacernos receptáculos de Dios, de la Santísima Trinidad. La palabra que tiene el poder para vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad y mantenernos en pie ante cualquier adversidad, hermanos, hermanas. De la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios y creemos en el Padre que ha enviado a Jesús, hemos pasado de la muerte a la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío.
Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos. Y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos. Nunca aparte de ustedes su bendición paterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.